Un rico atole de nuez con avena bien sabroso. Te comparto cómo lo preparo. Un sobrecito de atole de maicena sabor a nuez. Y una taza de avena con una taza de agua molida. Cuatro tazas de agua y una varita de canela en la olla. Agrego la avena molida y mezclo un poquito. Y en una taza de leche fría agrego el sobrecito de maicena para disolver muy bien. Hasta desbaratar los grumos, así y reservo. Y una vez que la avena ya está media cocida, es hora de agregar la leche. Yo le agregué aproximadamente 8 tazas de leche. Tú le puedes poner lo que gustes, así. Y seguimos cuidando la tole para que no se pegue. Agrego vainilla, puede ser una cucharadita. Y también agrego ya la maicena para que se vaya cocinando. Agrego una taza de azúcar, puedes poner al gusto. Y ahora sí, a cuidar este rico atole hasta que hierva. Se toma aproximadamente 25 o 30 minutos de cocción este atole. Ya está listo, así que lo voy a servir. Espero que se te antoje, lo puedas hacer y lo disfrutes. Quedó riquísimo. Y lo acompaño con pedacitos de nuez picada así. Te doy las gracias por llegar hasta aquí. Si ya eres parte del canal, muchas gracias. Y si no, te invito a suscribirte para más recetas como estas. Nos vemos en un próximo video. Bye.